Au Mexique, les réserves de biosphère sont reconnues par la législation nationale et intégrées aux áreas naturales protegidas, les aires naturelles protégées. Elles sont identifiées et gérées par le SEMARNAT, Secretaría del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, le Secrétariat de l'Environnement et des Ressources Naturelles. Las áreas naturales protegidas en México es los espacios mejor conservados en el país que el gobierno federal tiene interés en proteger. Hay di diferentes categorías de áreas naturales protegidas. Hay parques nacionales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, monumentos naturales, santuarios y reservas de la biosfera. En este caso estamos en la reserva de la biosfera Mapimí, una de las primeras reservas de biosfera que el gobierno federal inscribe ante MAB UNESCO en 1977. Les réserves de biosphère mexicaines répondent au principe du zonage et de gestion du programme MAB, l'homme et la biosphère, de l'UNESCO, tout en s'inscrivant dans la législation du pays. En México, una de las características de un decreto de un área natural protegida es que la zonificación se establece por decreto. Entonces, esta zonificación la tenemos que transportar al área y poder, hacer los mapas, identificar exactamente las zonas de acuerdo a las características que dice el decreto. Y entonces la zonificación en la Reserva de la Biosfera Mapimí tiene dos zonas núcleo, que son los espacios mejor conservados y en los cuales no se permite ninguna actividad productiva. Estas zonas núcleo tenemos que conservarlas lo más prístino posible, ¿no? La otra zonificación es la zona de influencia de la reserva, ¿no? Entonces, esta zona de influencia, zona de influencia de la zona núcleo, ¿no? Y la zona de amortiguamiento, esta zona de influencia de la zona núcleo se establecen a través de subzonas de aprovechamiento de recursos naturales, subzona de asentamientos humanos, subzona de aprovechamiento especial, y esto nos permite a nosotros trabajar con los productores para poder definir qué se puede y qué no se puede hacer en cada una de estas subzonas, siempre y cuando nosotros tengamos claro lo que establece por decreto, lo que se permite y no se permite. Es una negociación con los dueños de los recursos y entonces esta zonificación a nosotros nos ha permitido iniciar cuando llegamos por allá en 2002, de 2002 a 2005, nos permitió trabajar con las comunidades, construir la subzonificación en campo y de ahí partir para la generación del instrumento de manejo del área, que es el programa de manejo. Partant de la zonification fixée par décret, la construction du plan de gestion, el programa de manejo, se réalise avec les communautés afin de définir les activités, les modalités d'action ou encore de surveillance avec l'aide de la PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Lo que comentábamos ahorita, la zonificación a nosotros nos permitió empezar a construir el programa de manejo. Al establecer la zonificación, definimos qué actividades querían que se realizara en su predio, en cada uno de las comunidades, qué sí y qué no. En base a eso, de acuerdo a los lineamientos del programa de manejo, establecimos las acciones de protección, de manejo, restauración, comunicación, conocimiento y gestión. Esto a nosotros nos permitió trabajar con la gente, el poder definir bajo estas seis líneas las acciones que íbamos a realizar a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué fue lo que planteamos? En protección teníamos que trabajar con las comunidades. Entonces,
este componente del programa de manejo estableció que las comunidades tenían que estar organizadas y tenían que contar con un comité de vigilancia comunitario, algo ordenado, y pedirle a la autoridad, en este caso la Profepa, que los capacitara y los acreditara como vigilantes comunitarios. Esto a nosotros nos permitió hasta ahorita contar con 6 brigadas de vigilancia, en el cual hay más de 60 participantes. Entonces, ya no somos 6 los que vigilamos, o sea, son 60 habitantes que están involucrados. En protección también, bueno, pues nos dimos a la tarea de trabajar el análisis de las amenazas o de los ilícitos que se presentaban en la reserva. Entonces, igual, vamos a trabajar con los que saben, con los que están aquí, que son los habitantes. Ya identificamos los puntos más críticos y una de las actividades que más se realizaba acá era la cacería furtiva de venado bura. Y entonces atendimos esa amenaza y la misma gente participó en la vigilancia. Le plan de gestion est élaboré au sein du Consejo Asesor qui permet la participation des chercheurs et des membres de la communauté dans un processus pouvant durer 1 à 2 ans. El programa de manejo por ley es un documento que se hace con la anuencia de los actores que están involucrados. Y en este caso los investigadores hicieron la primera parte del programa de manejo, ¿verdad? El primer ejercicio. Ya después se vino actualizando, en 2002 se actualizó, y esto se empata con un instrumento de participación social que es el Consejo Asesor, donde participan los investigadores, donde participan los representantes de cada una de las comunidades, y en ese consejo se analizan, se avanza, se evalúa, y pues por la ejecución del programa de manejo establecido. Pues puede durar de 1 a 2 años lo que es la elaboración del programa de manejo, ¿verdad? Dependiendo de los recursos. Normalmente, me acuerdo que cuando nosotros entramos al área natural protegida, teníamos todavía el programa de manejo inconcluso, y bueno, ese en menos de un año la dirección lo logró, lo obtuvo. Pero la parte más importante en esta es una fase, la fase que se llama la fase de consulta, que es donde precisamente se hacen las reuniones, se trabaja con las comunidades y se les invita a que analicen la situación y la propuesta de programa de manejo. L'acceptation du plan de gestion et l'adhésion aux actions ne sont pas toujours évidentes, puisque ce programme remet parfois en question des pratiques anciennes ou d'exploitation des ressources, remises en question pas forcément comprises et approuvées. Va en función de los intereses, ¿verdad? En función de los intereses, no podemos negar que hubo situaciones en las que se presentó el programa de manejo. Le digo, nosotros teníamos el programa de manejo, o sea, cuando empezamos a trabajar, que nos entregaron el programa de manejo, el borrador de programa de manejo, empezamos a consensarlo y pues se le da información de que hay prohibiciones, hay reglamentación y que se tienen que ordenar, y eso desde luego que a muchos de ellos les incomodaba. Incluso hubo reacciones donde nosotros nos presentamos a las comunidades y las comunidades llegaron a decirnos, pues solamente tú sabes que estás en un área natural protegida, porque nosotros no sabemos absolutamente nada. Entonces, pues primero dime qué es un área natural protegida y luego me explicas esto. Fue la primera reacción con la que nosotros nos encontramos, y pues fue normal de alguna manera, porque el principio faltaba esa parte, hacer más énfasis en lo que era el consenso de la propuesta de programa de manejo.
Está mucho en función de la negociación que se pueda lograr junto con los dueños de los terrenos. Nosotros aquí tuvimos dos experiencias. Una de ellas fue, por ejemplo, la zona núcleo, donde precisamente de esta comunidad, Granja Morelos, ellos tienen una zona de aprovechamiento de mármol. Entonces, el aprovechamiento de mármol para ellos pues es un recurso que tienen destinado y que les pertenece, ¿verdad? Entonces, esa fue la parte más crítica que pasamos con ellos, por cuanto no había la comprensión de que pues la legislación dice que tiene que haber un manifiesto de impacto ambiental y son leyes que nosotros no ponemos, sino que vienen dictadas incluso desde la Constitución, mexicana. Y entonces eso fue uno de los procesos que considero más difíciles que pasamos para trabajar junto con los productores. El otro caso fue precisamente de una comunidad que quedó asentada dentro de la zona núcleo. A alguien se le ocurrió poner la zona núcleo sobre una comunidad cuando la ley lo prohíbe. Entonces, ir con ellos, platicar, negociar, que la ley dice que no iba a poder sacar materiales, no iba a poder hacer aprovechar la leña para su uso, y muchas cosas no iba a poder hacerlos. Entonces, trabajar con ellos y empatar las oportunidades que nos da la ley, ¿verdad? Para limitar, no prohibir, sino limitar solamente y permitir que ellos sigan desarrollando su vida, ¿verdad? Entonces, estos procesos fueron de los dos casos que aquí en la reserva se nos hicieron un poquito más complicados y que alargaron el proceso. Responsable et technicien de la CONAMP, la Commission nationale des aires protégées au Mexique, présent sur le site de Mapimi, œuvre pour la réalisation des différents objectifs du programme par des conseils techniques ou des soutiens dans la recherche de financement. Con respecto a la ganadería, nosotros lo que hacemos es elaborar un programa de manejo de un terreno, de un predio. En ese programa de manejo establecemos acciones que nosotros, con los programas que manejamos, que es el Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable, podemos apoyar. Pero a la vez ese programa establece qué otras necesidades tiene el productor. Y a través de ese programa se hace la solicitud a otras dependencias del gobierno federal, del gobierno estatal o del gobierno municipal. Con respecto a la ganadería, eso es lo que hacemos, informar y en el aspecto de cultura, manejamos mucho la capacitación y el intercambio de experiencias. Capacitación en manejo zootécnico, manejo reproductivo, manejo de potreros, suplementación alimenticia. Y el último proyecto que tenemos en la zona y que tenemos avanzado no mucho es llegar a tener una producción de carne orgánica. Eso es lo que estamos haciendo en ganadería. Con respecto a la sal, la sal se produce en una sola comunidad dentro de la reserva, que es Estación Carrillo. Lo que nosotros identificamos en esta comunidad cuando llegamos era que había un coyote, se le llama en México, digamos que un acaparador de sal, una persona que era quien acaparaba y les compraba la sal ahí mismo y al precio que él establecía. Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar en capacitación y organizar a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres mueven al mundo. Los hombres somos, no es cierto. Las mujeres son las buenas. Y entonces nos dimos a la tarea de organizarlas, de capacitarlas y de que ellas vieran la posibilidad de convertirse en compradoras de la sal que producía el marido.
Y entonces, ahorita lo que hemos apoyado es ese proceso. Estamos en ahorita este grupo de señoras solitas están caminando, ya solas han gestionado ante municipio y estado el establecer molino, el tener una transformadora en lugar de sal de grano, sal en bloque. O sea, ya ellas solitas están caminando y nosotros, en lo poquito que podemos apoyarlos, la seguimos apoyando, ¿no? Para poder guiar el proceso. Concernant les actions et le fonctionnement relatif au programme de la réserve de biosphère, les points faibles mis en avant concernent le financement. La gestión. O sea, las áreas protegidas en México, es escaso el recurso, no hay mucho, y entonces hay que buscar recursos externos. Y entonces esta reserva de biosfera tiene dos financiamientos externos, uno a través del Fondo de Áreas Naturales Protegidas, apoyado por Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y otro del GEF, Resiliencia, que es uno de los aspectos que estamos trabajando más recientemente, lo que es la adaptación a cambio climático. Mais en contrepartie, les points forts soulignent les résultats positifs. Tenemos nosotros lo que es el área natural protegida lo trazábamos en aquel tiempo como ordenamiento de las actividades, ¿verdad? Como resultados que se lograron. Y un ordenamiento no por ley, no obligado, sino un ordenamiento voluntario de las actividades. Entonces, lo podemos resumir en que de las 13 amenazas, de los 13 problemas que se identificaban dentro del área natural protegida, pues contabilizándolo es el ordenamiento de la ganadería, se logró, lo que es el manejo de residuos sólidos, se logró, la actividad turística, se logró, la cacería furtiva, la extracción ilegal de flora y fauna, se logró, ¿verdad? No me acuerdo ahorita de cuáles otras teníamos, pero de esas pudiera decir que son de las de mayor impacto y de las que mayor aceptación tuvieron dentro del programa. Entonces, se generaron muchos grupos, se empezaron a generar muchos grupos de participación en los diferentes proyectos, de tal manera que había grupos de promotores ambientales, se formaron grupos de vigilantes, se formaron brigadas para restauración de suelo, se formaron incluso hay hasta una persona moral, una organización con persona moral jurídica, que es la que atiende actualmente el turismo, la ganadería. La ganadería actualmente está desarrollando un proyecto para certificación de carne orgánica, ¿verdad? Entonces son resultados que son palpables y que se siguen promoviendo no porque nosotros estemos involucrados, sino porque ellos mismos han venido impulsando el proceso de participación. Le modèle de gestion développé au sein de la réserve conduit aujourd'hui à une réflexion sur la diffusion du modèle, en particulier via la création d'un bureau d'études destiné à soutenir les communautés hors de la limite de la réserve. Une réflexion qui porte aussi sur une proposition d'extension de la zone d'influence de la réserve pour inclure des communautés sur toute la partie ouest en direction de Ceballos. Actualmente soy el titular, el representante legal de consultoría, asesoría y manejo estratégico, que es una organización de la sociedad civil que se dedica a trabajar proyectos de desarrollo rural. Como objetivo principal nos hemos trazado en esta consultoría el de replicar las experiencias y todo el trabajo, los proyectos de éxito que se obtuvieron dentro de la reserva de la biosfera. Ahora la misión de nosotros es difundir y expandir, replicar todas estas actividades y experiencias en áreas fuera de las áreas naturales protegidas. ¿Y por qué esto? Bueno, pues porque desde el 2002 yo formé parte del equipo de la Reserva de la Biosfera Mapimí como jefe de proyectos y muchas de las experiencias que nos dio la Reserva de la Biosfera Mapimí,
creemos que vale la pena replicarlas hacia el exterior. Ahora, con el plan que se tiene dentro del área protegida de expandir su territorio, de buscar reducir los impactos del exterior hacia el interior del área natural protegida. Me promoví de subdirector, me fui a otra área natural protegida allá en Cañón de Santa Elena. Me llevé a mi familia, pero después de eso, pues ya también mis hijos crecieron y ya demandaban una escuela más, pues ya la preparatoria, ya iban ya a la universidad, y pues me dejaron allá solo. Entonces pues yo me regresé junto con ellos, y fue como constituimos esta organización, con pláticas con el director del área natural protegida, y vimos la oportunidad de la intención de que se tiene de expandir el área natural protegida. Y bueno, ahorita estamos trabajando pues fuertemente en todo lo que es la zona de influencia. De hecho, ahorita el trabajo que tenemos más es fuera. En el área de influencia, para sorpresa mía, yo pensé que iba a ser muy complicado. Pensé que iba a ser muy difícil porque pues nosotros mismos satanizábamos la situación que está ocurriendo afuera, que es mucho impacto, es la sobreexplotación del agua. Los productores agrícolas que solo piensan en explotar. Pero para sorpresa mía, cuando nosotros les comentamos de la expansión, de las intenciones de la expansión, pues al menos ahorita tenemos cuatro proyectos interesados, cuatro comunidades interesadas en trabajar en conservación del águila real. Entonces estamos hablando de 2 años de trabajo. En 2 años de trabajo parece que hay interés, y es sobre todo porque hay un fenómeno que ocurre aquí dentro del área protegida. La mayor parte de la población vive fuera, pero mucha gente de la que vive fuera tiene terrenos dentro del área protegida. Entonces, mucho de lo que se hace dentro del área protegida lo saben afuera. Entonces, yo creo que ya no va a ser un proceso tan complicado poder convencer y poder trabajar a la gente que está afuera y que pues no tienen los beneficios de estar en una natural protegida. Entonces le digo, la reacción ha sido muy positiva en realidad.